Bueno, amigos, hola, bienvenidos una vez más. Discúlpame, Eli, hace rato Family Vlogs, pero yo ya deseaba salir en este video. Hemos regresado, hemos decidido regresar a lo que es la comida. La comida, amigos. Y vaya que comienzo. Comenzamos con la putanesca, papá. Vamos. Marco andaba tan antojado de la comida italiana y miren lo que se va a comer acá. Que mangiare, mangiare, unos ravioles de pollo rostizado con garlic y unos también ravioles de relleno de salchicha italiana con unas albondiguitas también picantes. Así que esos vamos a almorzar el día de hoy. Así que este platito es para Steffi. Sí, amigos, no se midió. En sí, ya estuvimos probando unas pequeñas muestritas de unas... ¿cómo se llaman estas? ¿Ravioles? No, esas cosas. Albóndigas. Oh, albóndigas, ya se me había olvidado. Albóndigas, amigos. Espectaculares. Es la primera vez que yo las veo en la tienda. Fuimos hace un momento a la tienda. Las miramos ahí. Estábamos entre un steak y las albóndigas. Sí, las miré y fueron como anillo al dedo. Aunque estas también salen buenas para un espagueti. Pero bueno, decidimos poner... ponerla junto con los ravioles que acá me estoy sirviendo. Y bueno, así que bueno, ya estamos probando comida nueva para no aburrirnos en el menú. Así que bueno, vamos a entrar a esto. Bueno, amigos, es algo más conocido en Argentina. Son los ravioles casi en México nunca los había conocido. En Italia, conocido. ¿No? Obviamente. En Italia, obviamente. En México casi yo nunca había comido deleitado esa comida. Sí, acá nuestra hija está tomando, quiere salir en el video también ella. Y bueno, ¿te me voy a comer ravioli, Steffi? Sí. Mangiare, mangiare, andiamo. Bueno, vamos a comer. A comer porque esto se come caliente. Y sí, amigos. Bueno, amigos, empecemos a mangiare para comer esta comida deliciosa, lo que viene siendo ravioles. A la putanesca. No, putanesca no es. La putanesca. Yo me quedé con esa Es palma. Salsa marinada. Y bueno, amigos. Bueno, con un baguette, pedazo de baguette, pedazo de pan. Falta el vino, Marco. Descorchate el vino. Dale, bueno, pero entrale. Oh, sí. Entrale. Me quemé mi mano. Soplale. ¿Y Marco? Me sorprende, amigos. El sazón que tiene mi esposa. Delicioso. Y bueno, amigos, acá corté un poquito de baguette, como dijo Marco. Esto se acompaña con un buen pedacito de pan. Y también por acá tenemos queso mozzarella, así para espolvorearle si quiere agregarle más. Y bueno, hay que cortar, bueno, y comer, ¿no? Ya no hay más explicación que dar, ¿no? Así que bueno, buen provecho. Bueno, así también se ve la albondiguita. Cuéntenme en los comentarios si son fanáticos de la comida italiana o no les gusta. Y como decía Marcos, en Argentina estamos muy acostumbrados a comer pasta, ravioles, gnocchi, casi mayormente también comida italiana. Además del asado argentino, las empanadas y bueno, a comer. Y bueno, miren lo que trajo Marco acá, un vinito. Este es de Mendoza, Argentina. Y es un Malbec. Así que bueno, vamos a entrarle. Llegó la comida ideal para acompañar este vino. Así que bueno, vamos a entrarle. Déjeme decirle que las albóndigas están picantitas. O sea, para mi punto de picor, están bastante picantitas. Así que, ¿y para vos, Marcos? Deliciosas. Yo las probé al principio cuando todavía no se comían con la comida con los ravioles y te quedaron espectaculares. El sabor que están es muy picante, no tanto, pero es picoso y delicioso, sumamente delicioso. Muy rico, de 10. Realmente deliciosos, o sea, ¿qué les puedo decir? ¿Del 1 al 10? 20. Ah, en serio. Ojo, ayer comimos tacos y hoy toca
Vino. Los ravioles, papá. Vino con ravioles. Comida italiana. Bueno. A entrarle, Marco. Dale. A darle. A ver, chin chin. Vamos a brindar por nosotros y por todos ustedes. ¡Wow! Salud por nuestra pequeña. Bueno, amigos, ya terminamos de comer. Acá estamos terminando de tomar el vinito argentino mendocino. Así que, bueno, estuvo bien. Me gustó más el rosé que tomamos el otro día en el restaurante. Son totalmente distintos, obvio. Pero bueno, me gustó más el del otro día. Igual cuando ya lo empezás a catar, cuando lo empezás a degustar, como que ya se va volviendo cada vez más aterciopelado y suave. Y ya es más digerible y, bueno, más rico, ¿no? Por ende. Así que bueno, está bueno. Y bueno, Marcos, estábamos sentados allá afuera, pero hace bastante calor. Está bastante sofocante, a pesar de estar nublado el día. Está bastante sofocante. Así que bueno, amigos, eso es lo que cuenta por estos lados después de haber tenido un riquísimo almuerzo italiano. Hoy tocó comida italiana en casita. Y bueno, amigo, aprovechando que ya bajó el sol, voy a ir a caminar, voy a dar dos vueltas acá por el barrio completo. Estefanía todavía está durmiendo la siesta, nosotros ya terminamos de ver la película. Y bueno, le dije a Marcos que, bueno, que se quede con Steffi, igual estaba mirando también una película. Y yo me voy a dar dos vueltas y después ellos también van a venir a acompañarme y vamos a seguir caminando. Así que bueno, le dejo hasta acá el video el día de hoy, espero que les haya gustado. Y si es así, recuerden darme un like, comentar acá abajo y suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Así que bueno, nos vemos para la próxima. Bye bye.